En la noche antes de Jesús ser crucificado, Jesús se reunió con sus discípulos y les habló de que había llegado su tiempo y su hora. Y la Biblia dice que Él sirvió vino y preparó el pan y lo picó y lo bendijo. Y les dijo a sus discípulos: este pan que ustedes tienen en sus manos, Gaby y Tavi, es un representante del cuerpo de Cristo. De que así como la iglesia se hizo un solo cuerpo con Jesús, ustedes hoy se hacen un solo cuerpo, el uno con el otro. Este pan representa que Cristo murió en la cruz del Calvario por ustedes, para unirlos a ustedes a Él. Y ahora ustedes se unen el uno con el otro. Gabriel, tomas a Daniela hoy como tu esposa, para amarla y respetarla como Cristo amó a la iglesia, honrarla y guardarla en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles, en los tiempos de salud, en los tiempos de prosperidad, sobre todo olvidándote de todas las demás, para entregarte a ella solamente todos los días de tu vida. Gabriel, tu respuesta, por favor. Acepto. Gabriela, ¿estás tú dispuesta a tomar a Gabriel hoy como tu esposo? Amarlo, honrarlo, respetarlo como la iglesia Jesús, en los buenos tiempos y en los difíciles. En salud, en prosperidad, olvidándote de todos los demás por el resto de tu vida. Acepto. That a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why. And I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made have been thinking in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. Again. And that is why I know it's true. You're
you in.